China Suárez habló y tiene su versión de las cosas, obviamente. En realidad, si otra no es la una China. Una versión especial. Sí, y no habló por comunicado, digamos, además del comunicado. ¿Vamos a contar todo cómo es? Sí. Bueno, contémoslo ahora. Una fuente cercana a la China, novia del nombre, prometido del nombre, se lo imaginan. Lo más cercano que tiene la China en este momento, que para mí está tiene más desequilibrado que ella, eso ya es opinión. A la China no le importa esta situación. ¿No le importa? No. Dimos cuenta, sí. La China no está sufriendo. Está súper. Tiene guardias, está disfrutando porque parece que le apareció más trabajo. Tiene guardias. No se le cayó ninguna marca. Bueno, ahora te cuento eso. Esta persona dice que no se le cayó ninguna marca, que tiene guardias. Espera que encuentre ahora que se ve. Lo que sí, al evento de Dior no le invitaron. No, por Dior. Acá está, que tiene guardias periodísticas, que pesadísimos, que son los madrileños, por favor, y que la vuelven loca y que son insoportables. Peor que nosotros, los argentinos, digo, las guardias. Eso dice, que son pesadísimos, que planea venir, la verdad que tiene huevos la China, la semana que viene vuelve. Ah, Argentina. Fin de mes, termina octubre y vuelve. ¿Cómo que se quede viviendo allá de qué? Del aire. No, bueno, porque dicen que le cayó mal trabajo, que después volvería a España. Le caen dos trabajos más y se queda. Rufina extrañaría mucho bueno, a papá. Bueno, eso sí, tiene que devolverse. Es lógico. Conviene quedarse allá y no volver. Yo me quedaría allá. Va a estar difícil para ella acá. No está mal, no para nada. A recibir está la bien, ella allá está tranquila. Sabe que hay mucho quilombo, pero no le importa. No le llega. Ella nunca no le para importa de trabajar y está re bien, asegura la fuente esta. Que no habló conmigo, habló con Juli. Porque la verdad... La verdad, Ferrini, periodista de Para Ti, es muy amiga mía, escribió su nota, le dije, me podés contar bien a partir de su nota y estoy contando lo que me contó Juliana, que encima me está escribiendo, no sé qué me decís, Juliana, espera que termine con tu data.